No puedo creer que ese evento llamado el Juego del Calamar haya sido capaz de matar a todos. Hola, no te vi, déjame presentarme, soy Shrek y ahora estoy viviendo junto que sobrevivieron. ¿Quiénes son? Burro, Fiona, mis hijos Gato, Kitty y Perrito, y también estamos con unos nuevos amigos los cuales se llaman Potigresa, Mono, Víbora, Mantis, Grulla, Sifu, y también con otros llamados Señor Lobo, Señor Serpiente, Señor Tiburón, Señora Tarántula, Señor Piraña, Diana Foxington, y con otros llamados Alex Marty, Gloria Melman, Skipper Kowaks, Kirico Cabo Rey, Julien, Maurice y Mort. Nosotros fuimos los únicos sobrevivientes ya que nuestros demás amigos murieron en ese maldito juego, pero les contaré para que entiendan mejor. Todo comenzó en una noche normal, estaba dándole de comer a mis hijos, pero en eso le doy cuenta que ya casi no teníamos leche, así que iba a ir a comprar más leche, pero me doy cuenta que casi no teníamos dinero. Yo en eso me estaba preocupando porque estábamos en casos de dinero, cuando en eso Burro me dijo: oye Shrek, ¿por qué estás preocupado? Y yo le dije que casi no teníamos dinero y ahora ya no puedo darles de comer a mis hijos. En eso mis hijos empezaron a llorar porque tenían hambre, y en eso Fiona dijo de por qué estaban llorando mis hijos. Yo le dije que ya casi no teníamos dinero para darle más comida a nuestros hijos. En eso ella se preocupó y dijo: esto es terrible, ahora nuestros hijos no tienen nada con qué comer. Ya me iba a dormir cuando de repente, que alguien toca la puerta. Yo fui a abrir la puerta, pero cuando la abrí no había nadie, pero en la alfombra había una carta, y cuando la veo habían formas las cuales eran un círculo, un triángulo y un cuadrado, y atrás había un número de teléfono y un mensaje que decía: si quieren tener dinero solo llamen a este número de teléfono. Entonces yo sin pensarlo dos veces llamé a ese número, y en eso alguien responde la llamada y dijo: si quieren tener dinero tienen que participar en el juego del calamar, y ahora mismo estoy enviando a unos guardias para que los recojan. Yo en eso colgué la llamada porque sabía que podría ser una estafa. Yo estaba durmiendo, pero eso escucho unos ruidos. Yo me desperté porque pensé que podría ser un ladrón que se había metido a robar a mi casa, pero cuando salgo a ver me quedé sin palabras. Habían unas personas con traje rojo y máscaras de color negro, pero con diferentes formas, las cuales eran un círculo, un triángulo y un cuadrado, y tenían guantes negros y botas negras, y vi que se llevaban a Fiona, pero ella estaba desmayada. Yo en eso les grité a esos sujetos que soltaran a mi esposa o se las verán conmigo, pero en eso una de esas personas me coloca un trapo con algo en la nariz y luego me desmayo. Cuando desperté estaba en un sitio, pero no era el pantano sino una habitación grande con muchas camas, y tenía un traje verde y zapatos blancos, y tenía el número 456, y eso veo a todos mis amigos y otras personas de otros lugares, y ellos también tenían el mismo traje que yo y con números distintos. Y en eso Gato me dijo que bueno que despertase, y yo le pregunté a Gato que en dónde estábamos. Kitty me dijo: no lo sabemos porque de la nada despertamos aquí. Cuando en eso aparecen los mismos hombres vestidos de rojo, y uno de ellos nos dijeron: bienvenidos al Juegos del Calamar, donde los que sobrevivan a los 6 juegos ganarán muchísimo dinero, y nos dijeron las reglas. Entonces todos afirmamos las reglas. En eso los hombres dijeron: ahora
Vengan con nosotros. Entonces nosotros los seguimos y en eso perrito dijo: estoy muy asustado, no sé qué es lo que vayas a pasar si algunos de nosotros nos eliminan. Yo le dije: tranquilo, seguro que no va a pasar nada. Y en eso los hombres nos llevaron a un campo de arena y al otro lado habían dos de esos hombres y una muñeca gigante. Eso, una voz de mujer dijo: este es el juego, luz roja y luz verde. Cuando la muñeca diga luz verde pueden avanzar, pero si dice luz roja deben detenerse y si alguien se mueve serán eliminados. Que comience el juego. Nosotros estábamos preparados, pero en eso escuché una voz y me dijo: disculpen, ¿podemos hacer equipo con ustedes? Yo me volteo y era un panda con el número 222 y estaba acompañado de un tigre hembra con el número 315, un mono con el número 112, una serpiente con el número 455, un bicho con el número 374, un pájaro con sombrero con el número 411 y un panda rojo chino con el número 224. Entonces el panda se presentó y nos dijo: hola, soy Po y estos son mis amigos, se llaman tigresa, mono, víbora, mantis, grulla y sifu. Entonces nosotros les dijimos: un gusto conocerlos. Entonces yo me presenté y también presenté a los demás y les dije: claro que podemos hacer equipo. Entonces no dimos mano y en eso empezó el juego y solo teníamos 5 minutos para poder llegar a la meta. Entonces la muñeca dijo luz verde. Entonces empezamos a correr y en eso unos caracoles se fueron muy rápido que parecían que lo van a lograr a llegar, pero en eso la muñeca dijo luz roja. Entonces todo nos detuvimos, pero los caracoles no alcanzaron a detenerse a tiempo. En eso les dispararon en la cabeza. Todos se asustaron y entraron en pánico y salieron corriendo, excepto yo y mi equipo y también el equipo de Po y también otros más no se movieron, pero los que se movieron les dispararon. Esto ahora se volvió una masacre y luego la muñeca dijo luz verde y empezamos a correr y así seguimos el mismo procedimiento. Algunos ya llegaron a la meta y también mi equipo y también el de Po, solo faltaba yo y otros más. Y la muñeca dijo luz verde y empecé a correr, pero la muñeca iba a voltear su cabeza. Yo iba a detenerme, pero no alcanzo a detenerme y estaba a punto de caerme, pero alguien me agarra. Yo volteé quien me agarró y vi a un lobo con el número 211. Él me había agarrado y en eso la muñeca dijo luz roja y después dijo luz verde y corrí hasta llegar hasta la meta y también el lobo logró llegar a la meta y también algunos animales lograron llegar a la meta. En eso le di las gracias al lobo por haberme salvado y en eso me dijo de nada y él se presentó y se llamaba señor lobo y yo le dije un gusto en conocerte y yo le dije que si quería unirse a nuestro equipo y él me dijo que sí y que iba a decir a sus amigos y yo le dije está bien y se fue a decirle a sus amigos y entonces el señor lobo dijo ya le dije a mis amigos y sus nombres son señor serpiente que tenía el número 199, el señor tiburón que tenía el número 188, el señor piraña que tenía el número 177, la señora tarántula que tenía el número 245 y Diana Foxington que tenía el número 333. Y entonces ellos llegan y se presentaron. Entonces yo les dije mucho gusto en conocerlos y nos dimos la mano. Después de eso el tiempo se acabó y los que no llegaron murieron y después los guardias nos llevaron nuevamente a la habitación.
Nosotros estábamos traumados por lo que acaba de pasar. Tigresa nos dijo: estoy algo asustada, no queremos morir. Yo le dije: tranquila, no nos pasará nada. Cuando en eso unos animales se nos acercan, los cuales eran un león con el número 410, una cebra con el número 238, un hipopótamo con el número 109, una jirafa con el número 348, cuatro pingüinos que tenían los números 100, otro con el número 101, otro con el número 102 y el último tenía el número 103, y tres lémures que tenían los números 355, otro con el número 271 y el otro con el número 111. Entonces el león nos saludó y se presentó como Alex el León y nos dijo si él y sus amigos llamados Marty, Gloria, Melman, Skipper, Kowalski, Kirico, Cabo Rey, Julien, Maurice, Timort se podían unir a nuestro equipo. Yo le dije: claro, necesitamos más integrantes en nuestro equipo, y nos dimos la mano y esperamos que vinieran los guardias para ver qué otras noticias nos darían. Cuando en eso los guardianes están y nos dijeron: felicidades por haber pasado el primer juego, pero les falta superar 5 juegos más y ganaran esto. En eso aparece una alcancía gigante en forma de cerdo, parece en el techo, y se empieza a llenar de dinero. Y entonces un guardia nos dijo: el premio será una cantidad de dinero y serán millonarios, pero deben superar 5 juegos restantes. Entonces todos aceptamos en quedarnos para poder ganar ese dinero. Estaba charlando con mi equipo para saber cómo poder pasar los otros juegos que quedan, cuando en eso anuncian que el segundo juego ya va a comenzar. Entonces nosotros ya estábamos preparados a lo que se venía.